Thank you.
Thank you.
cuando una persona importante muere, es necesario guardar un duelo. Y cuando murió Dmitri Shostakovich, Alfred Schnittke, en este periodo de duelo, escribió una pieza en homenaje a Dmitri Shostakovich. Es la que vamos a interpretar. Es una pieza que tiene algunas particularidades. Empieza con el primer violín, que en este caso lo va a tocar la maestra Viera. Y después de una larga introducción donde constantemente está palpitando, puede ser el corazón, aparece el segundo violín con el tema del autógrafo de Dmitri Shostakovich, que es re mi bemol. Este tema, que son las letras en la escritura alemana de las iniciales del nombre de Dmitri Shostakovich. Cabe decir que este autógrafo fue un poco como su alter ego y siempre estuvo presente en muchas de sus obras de Shostakovich. Y entonces lo utiliza Schnittke, este tema, y pues esta es la pieza, preludio a la memoria de Dmitri Shostakovich.